muy especializado y utiliza tecnología de última generación para ayudar a los pacientes con problemas para respirar. Es uno de los sistemas más graves del coronavirus y una de las principales causas de muertes. Estos ventiladores son muy portátiles y pueden ser usados en los lugares donde el salvador más las necesite. Mi país, los Estados Unidos, todavía está en una lucha seria contra este coronavirus. Ha matado a 100,000 de mis compatriotas, 100,000. Pero sin embargo, nos sentimos motivados a ayudar a nuestros amigos aquí en El Salvador. Lo que estamos entregando hoy significa miles de vidas que serán salvadas en los próximos meses, especialmente las vidas de los más vulnerables. Hoy estamos cumpliendo con un compromiso hecho por el presidente Donald Trump, personalmente al presidente Nayib Bukele, de apoyar a la gente de El Salvador en su momento de necesidad en la lucha contra el coronavirus. Estos ventiladores son para todos y para cualquiera que los necesita. Y lo que todos entendemos es que el coronavirus no discrimina entre rico y pobre, entre partidos políticos, entre dineros o otras categorías. Esta donación, como este hospital, es para ustedes, los salvadoreños, que lo necesitan, sin ningún otro criterio. Aún más, me agrada anunciar que El Salvador es uno de los primeros países del mundo en recibir estos ventiladores. Por décadas, los Estados Unidos ha estado al lado de ustedes, los salvadoreños, en sus tiempos de crisis, donando equipo médico, desarrollando infraestructura, entrenando al personal médico y proporcionando campañas médicas. Nosotros, como países democráticos aliados, entendemos la importancia de trabajar juntos para empoderar a nuestra gente, el recurso más valioso que tenemos. Hoy hago un llamado a todos los órganos y ramos del gobierno, del sector privado y la sociedad civil, los medios y todos. Un llamado importante de tener un espíritu de colaboración y respeto mutuo. Esta pandemia ha cambiado nuestras vidas por completo de día a día. Pero lo más importante que podemos hacer en este momento es trabajar juntos para cuidar la nuestra vida. Dios los bendiga. Enseguida, escucharemos el mensaje del señor presidente de la República, Nayib Bukele. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al embajador Ronald Johnson y al gobierno de los Estados Unidos. Esta donación
es producto de una llamada directa que tuve con el presidente Trump. Me acompañó el embajador Johnson en esa llamada y hablamos de la necesidad de El Salvador. Él incluso, pues el presidente Trump está consciente de que Estados Unidos, como mencionó el embajador Johnson, está luchando contra esta pandemia, probablemente en un nivel más crítico incluso que el nuestro ahorita. Y están despachando para todos los estados ayuda, porque los estados de los Estados Unidos también requieren de muchísima ayuda y se les está enviando muchísima ayuda. Sin embargo, hicieron un espacio en esa producción de algo tan importante y tan escaso en el mundo ahorita, como son los ventiladores mecánicos, para enviarlos a El Salvador. Recuerdo que en la llamada, voy a decir una infidencia, no sé si el embajador, pero lo voy a decir, en la llamada el presidente Trump me dijo, ¿cuántos ventiladores necesitan? 100. Yo le dije, no, tal vez un poquito más de 100. Me dijo, ¿cuántos? Y le dije, bueno, no sé, tal vez por ahí por los 500. Y entonces me dijo, bueno, tenía listo 100 para regalarte, pero vamos a hacer lo posible por acercarnos lo más al número de 500 que me estás pidiendo. A los dos días, creo, aproximadamente, menos, creo que el día siguiente en la noche, por 36 horas, tuvimos una llamada de la Casa Blanca para decirnos que nos habían autorizado un primer envío de 250 y estamos viendo de otro envío más, a precisar el número aún. Pero es decir, nos están donando 250 ventiladores que cuestan más de 3 millones de dólares y aún así hay otro envío más, que no puedo saber exactamente el número aún, pero hay otro envío de más ventiladores que cuestan otra cantidad de dólares adicionales. Aparte de eso, nos autorizaron 2 millones de dólares para trabajar con la reactivación económica. Y aparte que se reanudó la ayuda, entiendo, de 66 millones de dólares para El Salvador. Y eso solo habla, cuando sumamos todo eso, más lo que viene, más lo que vendrá, eso solo habla de la hermandad y la alianza y la sociedad y la amistad que hay entre Estados Unidos y en El Salvador. Lastimosamente hay algunas personas que han querido pintarlo al revés, como que si estuviéramos mal con los Estados Unidos, pero yo me atrevería a decir aquí enfrente, bueno, a la par del embajador, de que este es probablemente el mejor momento de las relaciones con los Estados Unidos en mucho más de una década. Soy seguro que para Estados Unidos El Salvador es un aliado mucho más ahora de lo que era hace 5 o 10 años, y eso es innegable y se puede ver con el apoyo que tenemos de los Estados Unidos, no solo hoy en la pandemia, sino que tuvimos antes incluso. Esa es una realidad. Y aquí estamos, donde estamos ahorita, solo para que puedan dimensionar lo importante de esta ayuda, donde estamos ahorita, donde ustedes ven estos monitores encendidos, aquí va a estar gente debatiéndose entre la vida y la muerte. Mucha de la gente que va a estar acostada en estas camas va a fallecer, y mucha de la gente que va a estar acostada en estas camas va a sobrevivir. Y eso va a ser gracias a las manos de nuestros médicos y a las manos de nuestro personal de enfermería y a estos equipos. Que si no tuviéramos estos equipos, pues la posibilidad de sobrevivir sería nula. Con estos equipos, la posibilidad de sobrevivir es mucho mayor. Y esas personas que van a sobrevivir van a ser padres, madres, hijos, hijas, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas. Es decir, no es un donativo de aparatos, no es un evento público con unos podiums. Estamos hablando de que aquí justo donde estamos parados, dentro de unos días, personal médico va a estar luchando con personas que van a estar luchando por su vida. Y que gracias a las manos de ellos, al conocimiento de ellos, al sacrificio de ellos y a este equipo, tanto el equipo que estamos recibiendo con la contraparte que está poniendo el gobierno de El Salvador, porque por cada ventilador hemos adquirido una cama, monitores, aspiradores, desfibriladores, etcétera, para complementar todo el equipo necesario para cada cama de esta UCI. Y con eso, con la inversión en infraestructura que ustedes ven, más la adquisición de equipo, más la adquisición de equipo para de protección para el personal, más la donación del gobierno de Estados Unidos, que no solo viene al Hospital Rosales. Esta primera donación va al Hospital Rosales, aquí, va al Sacamil, va al San Rafael, va al Hospital Saldaña, va también al Hospital de Niños Benjamín Blum, va al Hospital Nacional de la Mujer, va al Hospital Militar, y también vamos a poner 30 ventiladores en ambulancias.
Solo para hacerles un símil, El Salvador tenía 30 unidades de cuidados intensivos funcionando, 30 camas. Nominalmente tenía 80, pero en la realidad tenía 30. Porque había ventiladores que tenían 25 años de vida y ya no funcionaban. Habían 30. Pero lo que había antes en todo el sistema público de salud, ahora lo vamos a tener en ambulancias. Vamos a tener respiradores mecánicos en ambulancias. Por si tenemos que traer a alguien que necesite, que está desaturando, vamos a poder conectar el respirador automático en la ambulancia. No sé si ustedes recuerdan, y eso hace poco, a nuestros médicos residentes o en año social o estando con, le llamaban ambuceando, porque estaban dándole respiración manual a personas que necesitaban respiración mecánica, y algunos estaban con las dos manos durante horas, primero sacrificando ellos aprendizajes, segundo sacrificando su salud mental, y tercero sacrificando a los pacientes, porque evidentemente haciendo esto con las manos no es lo mismo que con aparatos de última tecnología. Pues ahora ya no va a ser así. Y El Salvador está creciendo el número de camas de UCI. Hemos pasado de 30 a más de 150 en este tiempo. Aquí estamos ampliando las nuevas, más lo que nos está donando el gobierno de los Estados Unidos, más las 1000 unidades de cuidados intensivos que vamos a tener en el hospital de Circo cuando lo terminemos en sus tres fases. Es decir, vamos a pasar de 30 camas de cuidados intensivos reales, 80 nominales, si quieren poner el número falso que ponía el gobierno anterior, a más de 1000 reales. Yo creo que esto habla mucho de nuestras alianzas y el fruto de nuestras alianzas con gobiernos que son realmente amigos, que son realmente nuestros socios y que siempre han estado cuando más lo hemos necesitado y lo están ahora. También habla mucho del poco equipo que nuestro personal médico ha tenido históricamente, de lo abandonado que estaba nuestro sistema de salud y de lo que en pocas semanas hemos hecho para que el sistema de salud pase de algo que daba vergüenza a algo que nos cause orgullo. Sabemos que lo más importante en todo esto es nuestro personal humano, nuestros médicos, nuestro personal de enfermería, laboratoristas, etcétera. Pero también sabemos que ellos requieren los insumos y equipos necesarios para poder atender a nuestros pacientes, a los salvadoreños que van a estar aquí y en los otros hospitales debatiéndose entre la vida y la muerte por el ataque de este virus. Que sí que quiero agradecer, embajador Johnson, por este donativo. Quiero agradecer por venir hasta acá, al hospital, a entregar esta parte del donativo. Y quiero agradecerle por el compromiso que siempre ha tenido los Estados Unidos con nosotros, el apoyo que siempre ha tenido con nosotros. Y si bien somos un país pequeño y que, pues, obviamente no podemos hacer las donaciones que ustedes nos hacen a nosotros, pero quiero que sepan que aquí tienen un país que es un amigo de los Estados Unidos, es un aliado de los Estados Unidos, es un socio de los Estados Unidos, y lo hemos demostrado no solo con palabras, sino también con hechos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Del presidente de la República, Nayib Bukele. De inmediato pasamos a las preguntas por parte de la prensa. Iniciamos con Mauricio Portillo, de Canal 21. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, embajador. Yo tengo un par de preguntas para el presidente Nayib Bukele. ¿Considera muy prematuro reabrir la economía del país en vista que la curva de casos no se ha aplanado? El virus continúa circulando en todo el territorio. Hay mucho riesgo hoy de levantar las medidas como está presionando un grupo de empresarios y también sectores políticos. Eso por una parte. Por otra parte, la Asamblea Legislativa a esta hora continúa debatiendo con una comisión de funcionarios de su gobierno la nueva ley de emergencia, más la cuarentena domiciliaria y la reapertura económica. ¿Cómo ve la tónica de la negociación? ¿Cómo ve usted también la actitud que muestran los otros órganos del Estado, ya sea la Asamblea o la Corte Suprema de Justicia, en este caso la Sala de lo Constitucional, el combate contra el COVID-19? Gracias. Muchas gracias. Bien, excelente pregunta, la verdad muy pertinentes. Yo sí creo que es prematuro levantar las medidas, lo hemos dicho varias veces. No es un capricho, hay gente que dice, bueno, pero el economía, sí, yo lo entiendo, créanme que
Lo sabemos y por eso hemos tomado más de 30 medidas económicas que ha tomado el gobierno para aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Por eso estamos repartiendo comida a todos los rincones del país y nadie puede negar que si bien no hemos terminado y falta todavía mucho, nadie puede negar que hemos llegado a lugares donde nunca el gobierno había llegado con nada. Y este gobierno ha llegado y va a seguir llegando. Porque sabemos que hay necesidad, porque sabemos que no es, para unos es más fácil hacer la cuarentena que para otros. Sabemos que para uno la cuarentena significa estar aburrido o estar en la casa, y para otro significa no tener que comer. Sabemos eso. Pero también sabemos que el virus está afuera, y también sabemos que si lo subimos a un bus de transporte colectivo es prácticamente condenarlos a contagiarse. Y con un número importante de esos contagiados va a fallecer. No todos fallecen, hay unos que pasan asintomáticos, hay otros que los síntomas les dan leves, pero sabemos que un número de ellos fallece. Y por cada millar que se sube va a haber un número importante que fallezca. ¿Y cuántos millares se suben al transporte colectivo si abrimos la economía? Se lo hemos dicho a los empresarios, se lo hemos dicho a las organizaciones empresariales, se lo hemos dicho a las gremiales, se lo hemos dicho a los alcaldes de todos los partidos políticos, que si queremos abrir la economía paulatinamente, progresivamente, poco a poco, tenemos que hacerlo posterior a una cuarentena súper estricta de 15 días. Alguien dice, bueno, ¿y qué es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo? Pues respóndanselo ustedes mismos. Hemos estado haciendo una cuarentena muy estricta, donde sí hay reglas estrictas, pero no toda la gente las cumple. Unos no las cumplen porque no las quieren cumplir, otros no las cumplen porque no las pueden cumplir, y otros no las cumplen porque simplemente han hecho caso a las voces que les han dicho, no, esa cuarentena es ilegal, esa cuarentena es inconstitucional, no se preocupe, nadie lo puede detener, usted salga a la calle. Hemos escuchado abogados, hemos escuchado columnistas, actores políticos, partidos políticos, etcétera, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales que dicen no cumplan la cuarentena o dicen quédense en casa, pero de una manera casi que ni voluntaria, casi que de adorno. Quédense en casa, pero no se preocupe que si salen, lo más que puede hacer un policía es pedirle de favor que se regrese a su casa o darle ride de regreso. El problema es que los casos no paran de subir. Gracias a Dios hemos tenido ya 2 días en donde los casos nuevos que se detectan, ojo, que se detectan, no quiere decir que no haya más casos afuera, pero los casos nuevos son menores que los casos recuperados, es decir, hay más curados en un día que los casos nuevos, lo que baja el número de casos activos, y eso ha pasado por primera vez en 2 días consecutivos. Ojalá hoy sea el tercer día, no lo sé todavía, en la noche tendremos el reporte, tanto de los curados como de los nuevos contagios detectados. Pero hay varias cosas que nos indican que no estamos bien. Número uno, ya pasamos de 2.000 contagios oficiales. ¿Por qué digo oficiales? Porque depende de la cantidad de pruebas que hacemos. Si hiciéramos 10 veces más pruebas, pues probablemente salieran, tal vez no 10 veces más casos, pero saliera un número mayor de casos. Si hiciéramos la mitad de pruebas, probablemente salieran la mitad de los casos. Entonces, detectados, tenemos más de 2.000 casos. Pero la realidad, la lógica nos dice que pues, serían muchísimos más, porque todo depende de la cantidad de pruebas. Y si vemos otros factores, como por ejemplo la cantidad de municipios, casi no hay municipios ya sin COVID. Por ende sabemos, esto sí lo podemos saber con certeza, de que está diseminado por todo el territorio nacional. Y como dijo el embajador, no respeta si es rico, pobre, urbano, rural, lo hemos encontrado en zonas rurales, en municipios urbanos. Lo que sí sabemos también es que en las zonas metropolitanas está muchísimo más, y no solo por la densidad poblacional, aún superando la densidad poblacional, hay más casos. San Salvador y Soyapango aparentemente son el epicentro en nuestro país, y aparentemente lo serán aún más. No quiere decir que están a salvo en San Miguel, o en Usulután, o en Chalatenango, en Santana, o en Sonsonate, o en Apopa, o en Ilopango, pero sí quiere decir que es mucho más peligroso estar en San Salvador o estar en Soyapango que estar en los otros municipios. Yo creo que sí entiendo la necesidad de abrir la economía. Nosotros mismos hemos repartido semilla mejorada, por ejemplo, hemos repartido abono, sulfato, porque sabemos que si no sembramos nos vamos a quedar sin alimentos. Nosotros mismos hemos tomado medidas económicas, hemos dejado algunas industrias vitales abiertas. Estamos proponiendo un plan de reactivación por fases, que no nos lo hemos inventado nosotros, es bajo sugerencias del INCAE.
Pero nosotros siempre hemos dicho, no vamos a reabrir si no hacemos una, primero, una cuarentena adicional a la que hemos estado haciendo, de 15 días y mucho más estricta, que se cumpla de verdad. Hay gente que dice, pero ya no aguanto estar en cuarentena. Bueno, aguanta más estar en cuarentena que estar aquí en una de estas UCI sin poder respirar. Y el gobierno va a priorizar la salud y la vida. Eso no quiere decir que no nos importa la economía. Si no nos importara, no estuviéramos en la propuesta del gobierno, que todos ustedes la han visto, es pública, está la reapertura económica por fases. Iniciando 15 días, el día 16, es decir, después de los 15 días de la cuarentena especial, que empezaría una vez aprobada la ley. Nosotros esa ley la llevamos no el jueves pasado, el jueves antepasado. Ya estuviéramos terminando la cuarentena de los 15 días. Lastimosamente la Asamblea Legislativa pasa y, bueno, la misma sala les dijo que no podían creer que se tardaran tanto tiempo en discutir si había emergencia o no, cuando es un hecho notorio que hay emergencia. Pero ahora, con los días que han pasado, si la aprobaron hoy, pudiéramos empezar a abrir el 10 de junio. Pero si no la aprueban hoy y siguen discutiendo eternamente, un día, dos días, tres días, pues entonces va a ser el 13. Y a nadie le gusta escuchar eso, pero es la realidad. A mí tampoco me gusta escuchar eso. Yo creo que a ningún presidente del mundo le gusta que le diga, miren, su mandato el PIB va a caer tanto y si sigue así va a caer más. Yo creo que a ningún presidente le gusta que le digan que se están perdiendo empleos o que están cerrando negocios. Pero tampoco le gusta que le digan que está muriendo gente. Y entonces tiene que tomar una decisión, como una familia. Si en una familia se enferma un miembro de la familia y tienen una casa que le costó tiempo, esfuerzo, sueños, construir y pagar. Pero yo conozco familias que hipotecan la casa para pagar la salud de su pariente, para pagar los tratamientos o la operación que requiere su pariente, su familiar, el hijo o la madre de la familia. Venden la casa, venden sus carros para pagar la salud. ¿Por qué? Porque la casa es importante, hombre, es importantísima. El carro es importante. Para muchos es la herramienta de trabajo. Los que no tienen carro, pues la comida, el dinero, los ahorritos. La poquita comida que me queda en el refrigerador, si es que tengo refrigerador. Pero yo estoy seguro que para todos, incluyéndolos a todos ustedes, incluyendo a la oposición, incluyendo a los diputados, a las horas de las horas, van a escoger la vida de su ser querido que el dinero. Y entonces es doloroso para todos, pero tenemos que escoger qué duele menos, si perder un poquito de economía o perder vidas humanas. Y evidentemente yo creo, y creo que la mayoría del pueblo salvadoreño, no creo, estoy seguro, y todas las encuestas de opinión lo han ratificado así, que la mayoría del pueblo salvadoreño, no la mayoría, casi todo el pueblo salvadoreño, 95.7 de acuerdo a una encuesta de un periódico que nadie sabe, no es que seamos amigos, ¿verdad? 95.7% de la población está de acuerdo con las medidas que el gobierno ha tomado y está tomando con la pandemia. Entonces yo lo que le pedí a la Asamblea Legislativa, como se lo ordenó, no se ordenó a la Sala Constitucional, es que nos pongamos de acuerdo en una ley que garantice primordialmente la salud y, en segundo lugar, un segundo lugar importante, la economía, que es necesaria para todos, porque no solo es la economía de los grandes, sino que es la economía de todos, incluyendo la economía de los pobres, incluyendo la economía familiar. Entonces el gobierno está garantizando la salud, el gobierno está garantizando la alimentación, cosa que nunca había garantizado un gobierno antes, ni siquiera la salud. Y el gobierno está garantizando la seguridad, algo que tampoco nunca habían garantizado antes. Ayer tuvimos nuestro día número 22 sin homicidios, cuando en los últimos 20 años solo habían habido 2 días sin homicidios en El Salvador. 2 en 20 años. Nosotros ayer cerramos nuestro día número 22. Ayer no murió nadie por asesinatos en nuestro país. Estamos garantizando la seguridad y tenemos que garantizar la economía, pero evidentemente nuestra prioridad número uno no va a ser la economía, va a ser nuestra prioridad número 4, y basados en eso estamos en la asamblea discutiendo contra gente que su prioridad es la economía, es la número uno. Creo que no les importan las otras porque ni siquiera las mencionan. Cuando las mencionan solo en el titular, y lastimosamente ni siquiera se están preocupando por la economía de la gente. Porque cuando vamos a pedirle recursos para comprar alimentos, para llevarle a la población, para dar subsidios a la población, para pagar las medicinas de la población o los insumos de los médicos, no nos han dado ni siquiera un centavo. Están discutiendo ni siquiera por la economía de la gente, sino que están discutiendo por la economía de los de arriba. Nosotros hemos hablado con gente de mucho dinero en el país.
y les hemos hecho conciencia, y ellos nos han aceptado que tenemos razón. Que tenemos razón en que primero debemos de cuidar la salud para poder reabrir la economía, con protocolos luego de bajar la curva. Y para eso necesitamos una cuarentena estricta en donde todos los sectores de la población no se pongan a llamar a incumplirla, sino que se pongan a llamar a cumplirla y que nos den las herramientas legales y financieras para poder hacerla cumplir. Y que nos den las herramientas también para poder darle a nuestros médicos, a nuestro personal de enfermería, para darle las herramientas que no todas nos las van a regalar. Gracias a Dios hemos conseguido más de 50 millones de dólares en donaciones, principalmente de Japón y los Estados Unidos, que han sido los dos países más generosos con nosotros en esta pandemia. Pero, ¿y nosotros? De los 3 mil millones de dólares aprobados, ahorita todavía, y lo digo, lo he venido diciendo, yo sé que aburro con el tema, pero hasta ahorita todavía no nos han desembolsado un centavo partido por la mitad. Se han llenado la boca, hemos aprobado 3 mil millones, 2 mil millones primero, 1 mil millones después, pero hasta el día de hoy no han autorizado un centavo partido por la mitad. Todo lo hemos pagado de lo del presupuesto del Estado. Ah, pero ustedes están moviendo presupuesto. Pues claro, ¿y de dónde quieren que lo pagáramos? Del presupuesto de pandemia que nos pusieron en el diciembre. Obviamente lo estamos pagando el presupuesto del Estado, jalando de aquí, moviendo de acá. Y hemos hecho milagros, creo yo. Y lo que estamos demostrando, y lo estamos demostrando con números, con la aprobación de la gente, con los números de muertos, que gracias a Dios aún no es alto. Pero tenemos que prepararnos para cuando eso suba, porque va a subir. Y no va a subir porque no queramos, o va a subir porque no hagamos lo suficiente, sino porque nos podemos ver en el espejo de los demás países del mundo. Podemos saber lo que viene. Tenemos nuestros vecinos, los países que primero los atacó, nosotros vinimos después. Entonces tenemos que prepararnos lo más que podamos. Y ahorita estamos tratando, pero aún no lo estamos. Necesitamos tiempo y necesitamos insumos. Entonces eso es lo que tenemos que darle a la gente. Y creo que eso es lo que deberían de estar negociando ahorita y dialogando en la Asamblea Legislativa, en lugar de estar dialogando. Pasaron dos horas discutiendo el nombre de la ley. Pónganle el nombre que quieran, pero dennos los recursos para poder atender a la gente. Tanto legales como para hacer una cuarentena de verdad, para bajar la curva de verdad, para bajar los contagios de verdad, como financieros para poder apoyar a nuestro personal médico, que son los que están en primera línea. A nadie le gusta venir a un hospital. Cuando yo venía para acá, mi esposo, el primero que me dijo fue, ¿y vas a ir al hospital? Yo le dije, sí. Y pues estás arriesgando. Yo te dije, imagínate los doctores, no te pasan familia que pasan ahí todo el día. Y ojo, no están en una parte que está más o menos limpia, están al frente del enfermo, de que sabemos que tiene el virus, y lo están atendiendo, y se están arriesgando sus vidas. Y nosotros no les podemos dar ni siquiera los insumos, los medicamentos o los aparatos. Tienen que venir a Estados Unidos a regalarnos los aparatos. Yo les agradezco, de verdad, y se lo agradecí al presidente Trump, se lo agradezco al embajador Johnson, porque es un hombre que quiere este país, salvadoreño casi también. Pero y nosotros no podemos comprar los aparatos que necesita nuestra gente para salvar a los salvadoreños, con el dinero de los salvadoreños. Yo creo que eso deberíamos estar discutiendo en la Asamblea Legislativa en vez del nombre de la ley. Muchas gracias. La siguiente pregunta para el embajador Johnson por Nelson Rentería de Reuters. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, embajador. Bueno, quisiera hacerle una pregunta. ¿Existe en Estados Unidos, en algunos sectores de Estados Unidos, preocupación respecto a la administración del presidente Bukele? Eso en vista, por supuesto, rompimiento institucional del país, al Estado de Derecho, violaciones de derechos humanos, por la ocupación militar en el 9 de febrero en el Congreso. Eso lo he tomado como punto de referencia a un resumen que entregó el Departamento de Estado al Congreso de los Estados Unidos y también algunos pronunciamientos de senadores. Y sí, Estados Unidos está cumpliendo con los requisitos sanitarios para enviar salvadoreños deportados o retornados al país para que no lleguen contagiados con el virus de coronavirus. Gracias. I'm going to answer in English because I want to be very clear, and I get a little emotional, and it's very hard for me to understand when people are wearing masks. But let me speak from the heart right now. Voy a responder en inglés porque quiero ser muy claro en el mensaje que quiero dar, y a veces me pongo un poco emotivo, así que quiero que sea clara mi respuesta. Everybody always asks about our friendship. Les voy a hablar del corazón.
toda la gente nos pregunta siempre por nuestra amistad. President Bukele and his family are friends of mine. El presidente Bukele y su familia son mis amigos. We don't agree on everything. No estamos de acuerdo en todo. And if you have a friend that agrees with you on everything, you need to find a new friend. Además, si usted tiene un amigo que está de acuerdo con usted en todo, necesita encontrarse un nuevo amigo. Because you need to have an honest relationship. Porque usted necesita tener una relación honesta. And I think, I know that's the kind of relationship we have, a relationship that allows us to exchange ideas, even though we don't always agree. Y creo que ese es el tipo de relación que nosotros tenemos, una relación que nos permite decir lo que cada uno piensa y, e intercambiar nuestras ideas, aunque no siempre estemos de acuerdo. And there's something else I have to say that may surprise some of you. Y hay algo más que les quiero decir que probablemente sorprenda a algunos. I have friends in the assembly. Tengo amigos en la asamblea. I have friends in the private sector. Tengo amigos en el sector privado. And I have friends in every political party here in El Salvador. Y tengo amigos en cada partido político aquí en El Salvador. I don't agree with them on everything either, but we talk. Y no es que esté de acuerdo con ellos tampoco en todo, pero hablamos. So I thought it was important to clear that up. Así que creo que era importante aclarar eso de entrada. Now, as to your question about the certification of El Salvador for foreign assistance. Ahora, sobre su pregunta sobre la certificación para la asistencia extranjera de El Salvador. There is an annual process that is a requirement of the United States Congress. Hay un proceso anual que es un requerimiento del Congreso de los Estados Unidos. And there's 9 criteria that are used to evaluate every country to determine if they should continue to receive foreign assistance or not. Y se usan 9 criterios para determinar si cada país, al ser evaluado, merece seguir recibiendo la cooperación de Estados Unidos o no. So those criteria consider all of the positive things that have been done, as well as challenges that might occur. Y estos criterios consideran todas las cosas positivas que se pueden haber hecho, pero también los retos o los desafíos que todavía existen. So you look at El Salvador, at the cooperation that we've had with the government recently, and one of the successes that President Bukele spoke about that I think is incredible, and that's the reduction in homicides and violence throughout the country. Así que cuando usted ve la situación del Salvador y las cosas que se han hecho últimamente, creo que puede ver, como dijo el presidente Bukele, uno de los progresos más importantes que se han visto, que es lo que se ha logrado en la seguridad y la reducción de los homicidios en el país. And we look at the cooperation we've had to reduce illegal immigration, not legal immigration, but illegal immigration. Y también vemos la cooperación que hemos tenido no solo en el área de seguridad, sino que también en el área de la migración ilegal. And there are a number of other issues where we have enjoyed a close friendship and good cooperation. And overall, the State Department recommended to the United States Congress that El Salvador be certified to continue to receive foreign assistance. Y así hay muchas otras áreas en las que hemos disfrutado de una amistad y de una cooperación que ha sido exitosa. Así que el Departamento de Estado recomendó al Congreso que en conjunto El Salvador debe ser aprobado para seguir recibiendo cooperación. And if you remember, that was not the case last June when President Bukele was inaugurated. Foreign assistance was frozen at that time. Y si ustedes se acuerdan, ese no era el caso hace un año, en junio, cuando el presidente Bukele llegó al poder. En ese momento se congeló la ayuda hacia El Salvador. So that's another positive mood. And I think it is unfair, I also think it's unfair to look at the challenges that we've had during a pandemic. Así que ese es un punto positivo, pero yo pienso que es injusto que empecemos a ver los desafíos que se están teniendo cuando estamos en medio de una pandemia. These aren't normal times. Estos no son tiempos normales. And I've been involved in national security for many years, and when a society, when a people are threatened, you have to temporarily give up some of your personal liberties in order to protect the group, the whole.
Y yo he estado por muchos años involucrada en el tema de la seguridad pública y de la seguridad nacional, y yo creo que en situaciones de crisis muchas veces las personas deben ceder un poco de sus libertades para poder favorecer los derechos y las libertades de la mayoría y del conjunto. But that's a temporary move that you make for the health of society, not for a few people. Pero este es un movimiento solo temporal y que se hace en favor de la sociedad. So I made notes, and I think the last part of the question was asking me about returnees that come back. Y creo que la siguiente parte de la pregunta era sobre los deportados. So we have insisted from the beginning that everyone that comes back is put through a medical evaluation and to identify if they have any symptoms prior to their departure. Hemos insistido en que cualquier persona que vaya a ser retornada a su país debe ser puesta a través de un examen médico para determinar si tiene cualquier síntoma que pudiera prevenir que fuera. So there's a very strict protocol in the United States, and when they arrive here in El Salvador, we work very closely with the Salvadoran government to ensure that they are entered into the strict protocol here. Hay un protocolo muy estricto en los Estados Unidos, y también cuando llegan a El Salvador estamos trabajando muy de cerca con el gobierno salvadoreño para que también pasen por los protocolos estrictos que tiene El Salvador. And we're committed to continue to do everything we can to make sure that no one returns here that is sick. Estamos muy comprometidos con seguir trabajando juntos para garantizar que nadie sea retornado a El Salvador enfermo. But as you guys, as the press knows probably better than I do, because you follow it every day, the coronavirus is very elusive. It's very difficult to deal with. Pero como ustedes saben, ustedes deben saberlo mucho mejor que nosotros porque están al tanto de los reportes cada día. El coronavirus es muy elusivo y es muy difícil de controlar. But we'll continue to be committed to making sure that we do everything we can to prevent the spread in any manner. Y estamos comprometidos a seguir trabajando juntos para poder controlar que o evitar que se siga extendiendo la enfermedad en cualquier forma. Bien, continuamos con Eduardo de la O, de la prensa gráfica. Gracias. Buenas tardes, presidente, embajador, personal sanitario y los medios de comunicación. Bueno, sabemos, presidente Bukele, que el gobierno se ha caracterizado por la prevención y usted lo ha venido manifestando a lo largo del tiempo. En ese sentido, hay un dato que este día hemos tratado de corroborar y quiero trasladarlo a usted para que usted nos pueda dar la claridad, y es acerca de la hidroxicloroquina. Hemos conocido que la OMS ha suspendido esa aplicación del medicamento. Entonces, queremos saber específicamente porque usted mencionaba un dato de 575 millones en la conferencia, en la cadena nacional, perdón, del 17. Entonces, ese es un dato que ha causado titulares y que también ha tenido mucho, o ha dado de qué hablar este día. Esa es una pregunta. Y la segunda es, en cuanto al plan control territorial, si está en desarrollo en medio de esta crisis, abonando a lo que usted ya estaba comentando antes de más de 20 días en los que no se han registrado homicidios en El Salvador. Finalmente, presidente, perdone, en el caso del CIPCO, quisiera saber si se están cumpliendo los tiempos, ya que hemos tenido conocimiento que el contrato está a punto de vencer para la construcción. Entonces queremos saber si estamos ya en tiempo de que el hospital se hubiese entregado como se había planeado o si hay algún tipo de prórroga. Muchas gracias. Perdón, el primero fue la hidroxicloroquina, los 575 millones. 575 millones. Y el segundo, el tercero fue CIPCO, ¿la segunda fue? Sí. El segundo le preguntaba que, de acuerdo a los números que se registran de cero homicidios, si el plan control territorial está en desarrollo. Correcto. A pesar de esta crisis. Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, hay una imprecisión, probablemente yo al decirle en la tele se me fue la imprecisión. No fueron 575 millones, sino 575 mil dólares. Es decir, en lugar de 575 millones de dólares, fue medio millón de dólares de compra. Quiero decir, número uno, es más de mil veces menos del número que se dijo. Mea culpa, a veces uno lee los ceros y pues se le va. Fueron 575 mil dólares. Nadie compraría 575 millones. Digo, la cicloroquina es un medicamento muy barato, sobre todo comprado en grandes cantidades. Número uno. Número dos, en el momento que se compró,
los mercados se estaban cerrando a venderlo. Incluso recuerdo que ustedes mismos reportaron que la India, por ejemplo, que es donde se produce más cloroquina, que es la base donde se saca la hidroxicloroquina, cerró las exportaciones de cloroquina, y fue gracias a la presión del gobierno de Estados Unidos que abrió de nuevo el mercado. Nosotros aprovechamos esa apertura de mercado para poder hacernos de $575,000 de medicamento. Quiero decir tres cosas. Número uno, ese era el medicamento que en ese momento se ponía como el más prometedor para combatir el COVID-19, algo que ni la OMS ni ningún científico del mundo sabe aún. Sale un medicamento, ivermectina, de repente sale otro. Al principio decían que el interferón, es decir, ha ido cambiando y nos hemos dado cuenta que un medicamento funciona, otro no. He escuchado, por ejemplo, decir, yo recuerdo cuando la OMS decía que no había que usar mascarilla, se recuerdan todos, y nosotros dijimos uso obligatorio de mascarilla y se nos criticó por decirlo, que todos tenían que usar mascarilla, y seguían diciendo que solo los enfermos y los doctores debían usar mascarilla, y nosotros dijimos todos deben usar mascarilla, y a la semana siguiente la OMS dijo todos deben usar mascarilla. Entonces, es decir, estamos en algo que es desconocido y vamos tomando decisiones al día. Número uno. Número dos, la hidroxicloroquina es un medicamento que se utiliza para muchas otras enfermedades. Se utiliza para la malaria y sobre todo en el país se utiliza para el lupus. Es un medicamento que antes hacía falta en los hospitales. Antes la gente que tenía lupus tenía que buscar el medicamento de forma privada porque no estaba en el sistema público. Ahora tenemos para darle a todos. Así que ya los que tienen lupus y otras enfermedades que requieren el uso de hidroxicloroquina, pues tenemos un stock amplio de hidroxicloroquina, nuevo, así que no se va a vencer en 1, 2, 3, 4, ni 5, ni 6 meses. Es un medicamento nuevo, recién hecho. Lo otro es de que si bien lo hemos sacado del protocolo, porque la OMS dijo que había que sacarlo del protocolo, lo hemos dejado para profilaxis, para el que lo quiere utilizar como profilaxis, y lo hemos dejado también cuando el médico lo prescribe. O sea, no está en el protocolo oficial, no es obligatorio, pero si el médico lo prescribe, el médico tiene derecho a prescribirlo, él conoce a su paciente. Yo lo ocupo como profilaxis. Lo ocupa el presidente Trump como profilaxis. La mayoría de leyes del mundo lo ocupa como profilaxis. Yo no entiendo por qué a veces, yo creo que, esto lo que voy a decir viene de, no lo digo como presidente, lo digo como ciudadano del mundo. A veces se le recomienda algo distinto al pueblo de lo que se le recomienda a los líderes. Porque a mí me han recomendado usar hidroxicloroquina. Al presidente Trump me han recomendado usar hidroxicloroquina. Como profilaxis, tómelo. Esto le va a prevenir, tal vez no, la enfermedad no le va a prevenir como que fuera una barrera. Pero tal vez cuando le va a dar más suave. Hay una gran probabilidad y la probabilidad que esto le haga daño es muy baja. Porque este es un medicamento viejo. Es un medicamento que ha sido usado por décadas, un medicamento que lo ocupan para, incluso hay sodas, hay gaseosas, bebidas carbonatadas en África que llevan esto para prevenir que les piquen los zancudos. O sea, eso no es un medicamento nuevo o una cosa gravísima. Este es el medicamento, de los medicamentos más comunes y probados en el mundo. Claro, tiene contraindicaciones como cualquier otro, o sea, hasta las aspirinas tienen contraindicaciones. Entonces, yo lo voy a seguir usando. La gente que lo quiere utilizar, lo puede utilizar como profilaxis. Nosotros inmediatamente lo retiramos de nuestro protocolo porque la Organización Mundial de la Salud lo dijo. Pero yo, desde lo que quieran escucharme, yo solicitaría humildemente, porque somos un país pequeño, revisar ese protocolo. Porque aparentemente muchos países grandes en el mundo lo están utilizando, muchos doctores en Estados Unidos lo están utilizando y aparentemente sí tiene un efecto positivo. Ahora, nosotros no vamos a ir en contra de la marea. Nuestro protocolo no incluye ya la hidroxicloroquina. Lo tenía, pero lo sacamos cuando dieron que lo sacáramos. Ahorita, ¿qué estamos utilizando? Depende del estado, pero estamos enfocándonos en los anticoagulantes y en los antiinflamatorios. Y la fortaleza del anticoagulante y el antiinflamatorio depende de la evolución del paciente. Si el paciente está en una etapa leve o el paciente está en la UCI. Nuestro medicamento principal ahorita es el tocilizumab, que es el medicamento principal que estamos utilizando en la UCI. Pero ese medicamento no se puede dar en la calle. Entonces, vamos a hacer caso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero los médicos pueden seguir, como todo médico, a su paciente, que es
vínculo más estrecho entre la medicina y el enfermo, pues pueden seguirlo prescribiendo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la vitamina D y la vitamina C no sirven de nada, que no la tomen porque no sirven de nada. Nosotros hemos puesto como medicamento off-label, es decir, medicamento no parte, digamos, de los que están indicados específicamente, el uso de vitamina D y vitamina C. Yo no creo que nos haga daño tomar vitamina D y vitamina C. Sí creo que pudiera ayudar. La vitamina C está probada, que funciona, levanta el sistema inmunológico, y la vitamina D, hay estudios que dicen que ayuda contra a resistir más el COVID. ¿Lo avala la Organización Mundial de Salud? No. ¿Está en nuestro protocolo como un medicamento obligatorio? No, porque nos regimos por protocolos internacionales. ¿Pero está malo tomarlo? Pues yo la tomo, las dos, la C y la D. Y el que pueda tomarla, yo digo que la tome. Daño no le va a hacer. En el tema del plan control territorial, es muy difícil para nuestros soldados, para nuestros policías, tener que sostener la cuarentena, tener que controlar los puntos ciegos en las fronteras, tener que repartir alimentos por todo el país. Además de, dicen que son 7 millones de salvadoreños, pero estoy seguro que son mucho más. Y lo vamos a ver cuando hagamos el censo. Y encima combatir la delincuencia. Hay gente que dice, no, pero es que la delincuencia baja porque hay cuarentena. En Panamá hay cuarentena y la delincuencia ha subido. En México hay cuarentena y la delincuencia ha subido. En Honduras hay cuarentena, hay toque de queda absoluto y la delincuencia se ha mantenido. Es decir, no es cierto que la cuarentena automáticamente genere una baja en homicidios. De hecho, nosotros tuvimos 4 días en abril en plena cuarentena y tuvimos 80 muertos. Es decir, la cuarentena como que no evita. Sin embargo, aún con esos 80 muertos, abril tuvo una reducción del 60% comparado con abril del año pasado. Es decir, imagínense cómo está la normalidad de antes. Y mayo se está viendo, Dios quiere, sea así, faltan días y no podemos predecir el futuro, pero Dios quiera y sea como se está viendo, que va a ser el mes más seguro en toda la historia de El Salvador. Ayer tuvimos un día con 0 homicidios, solo este mes. En 20 años tuvimos 2 días sin homicidios, solo este mes hemos tenido 6 días sin homicidios. Solo este mes, 6, y ayer tuvimos uno de ellos. Y si Dios quiere, sigue esta tendencia. Si siguiera esta tendencia todo el año, El Salvador terminaría por debajo de los 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ustedes que están en la prensa, ¿se acuerdan cuando El Salvador estaba por arriba de los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes? Es decir, una reducción de más del 80%. Y ojo, igual sufre una familia si su pariente muere de COVID o muere de un balazo en la cabeza. Es decir, ambos, tanto la delincuencia como el COVID, ambas son una epidemia para nosotros. Y debemos de luchar contra ambas. Y el plan control territorial está funcionando difícil. Hay policías sin licencia que no han podido ir a sus casas. Hay soldados que no han podido ir a sus casas, están cansados. Se les trata de dar ánimos. Es difícil porque son seres humanos y se cansan como todos. Quieren ver a sus familias como todos. Pero son gente extraordinaria como los médicos, como el personal de enfermería, comprometido más que el ser humano normal. Y pues están haciendo más de lo que el ser humano normal haría. Yo por eso los aplaudo tanto, se los reconozco tanto, trato de reconocerlos económicamente dentro de lo que la Asamblea nos permite. Pero sí se está echando a andar el plan control territorial. Y en el tercer tema, el de CIFCO, cada país decide un manejo de la pandemia, decide una estrategia. Hay países que decidieron combatirla con la infraestructura que tenían. Y ahí están los resultados, incluso países del primer mundo. Hay países que decidieron montar hospitales de campaña y agarraban un gimnasio o un pabellón y ponían 200 catres o 200 tijeras y decían, vaya, hay que duerman los pacientes. Para mí eso no sirve de nada porque está ahí en un desierto, en una guerra, donde si en vez de dejarlo afuera, en el calor, en el sol, pues lo llevan por lo menos adentro de una tienda de campaña con un catre. Pero en una enfermedad en la ciudad, pues mejor que esté en su casa, en una cama, con un baño, y no que esté en un catre con una tijera y luego hay 20 baños portátiles de plástico donde va a tener que ir a compartir con todos los demás. Es decir, yo siento que eso no sirve de nada. Hay países que lo han hecho así. Nosotros decidimos fortalecer toda la red hospitalaria que teníamos, aquí lo estamos viendo, incrementar la cantidad de camas en toda la red hospitalaria, aquí lo estamos viendo, incrementar la cantidad de camas de unidades de cuidados intensivos, aquí lo estamos viendo, con aparatos de última tecnología, construir hospitales temporales, pero no con catres,
ni con tijeras en un pabellón, agarrar el gimnasio nacional y llenarlo de catres, eso no hubiera costado 100 mil pesos. Pero no se trataba de hacer eso, sino que trataba de construir cosas dignas, como el hospital de Jiquilisco, que es totalmente nuevo, el hospital de Jiquilapa, que es totalmente nuevo, el hospital de la segunda brigada de la Fuerza Aérea, que es totalmente nuevo, el hospital La Ceiba, donde era el Hotel Siesta, que es totalmente nuevo. Abrir nuevas salas como esta, como la que hemos abierto en otros lugares, y seguimos abriendo. Entonces nosotros nos basamos en remodelar toda la red de hospitales públicos. Nosotros decidimos hacer tres cosas que no se hacían antes. Uno, remodelar toda la red que ya teníamos. Cuatro cosas, perdón. Dos, ampliar esa red, como esto. Tres, construir hospitales temporales, pero no tijeras en un galerón, sino hospitales temporales de verdad, bonitos y dignos. Y cuarto, construir un mega hospital que sea referente mundial en las instalaciones de Cisco, para cuando lleguemos al pico y tengamos que enfrentar ese pico y que todos los países del mundo sean desbordados, probablemente el nuestro también, tengamos 1,000 unidades de cuidados intensivos donde antes en este país habían 80. Yo no sé si algún opositor ha podido construir un hospital en 4 meses o en 3, no sé. Pues si tienen su varita mágica para hacer un hospital de verdad, pues no tiene campaña con tijeras. Un hospital de verdad nuevo, con 1,000 unidades de cuidados intensivos, que tienen tuberías para oxígeno, su estación eléctrica, su propio pozo de agua para que nunca falte la luz ni el agua, su propio morgue, su propio incinerador, es decir, que tenga entrada para ambulancias, salida, lugar de descanso para los médicos, todas las instalaciones que requiere una UCI, el nivel de voltaje que requieren para tener desfibrilador, monitores, ventiladores mecánicos, etcétera. Pues el tiempo nos va a dar la razón. Cuando tengamos ese hospital terminado, muchos países van a desear haber iniciado hace 4 meses a construir un Cisco, un hospital como el de Cisco, pero ya no van a tener tiempo, porque van a tener la crisis encima y ya no van a haber tiempo para diseñar un hospital y tardarse 4 meses en hacerlo. Nosotros lo pensamos cuando no había un caso en El Salvador, y cuando no había un caso decidimos remodelar toda la red hospitalaria, ampliar toda la red hospitalaria. No nos pase, primero ni lo ocupemos, ni lo necesitamos, y lo ocupamos para otras cosas. Pero si se desborda, vamos a estar deseando, no queremos pensar que, y desear, ojalá hubiéramos decidido hacer un hospital hace 4 meses, porque ya no vamos a tener tiempo. Mejor lo pensamos cuando no teníamos ni un caso, y cuando lo necesitemos, primero Dios que no, pero cuando lo necesitemos, ahí lo vamos a tener. El plazo entonces, perdón, presidente, el plazo final para que... Nosotros habíamos dicho, vamos a poner 1,000 unidades de cuidados intensivos, nada más. Pero después se dijo, pongamos además más camas, no de cuidados intensivos, sino de cuidados normales. Y agarramos los pabellones que habían en el circo y ya no había espacio para poner más camas. Entonces se decidió una tercera etapa de circo para mover a los pacientes, ya sea que no requieran unidad de cuidados intensivos, como los pacientes que salgan de la unidad de cuidados intensivos, pero que aún requieran cuidado hospitalario, es decir, que sean destetados posiblemente del respirador mecánico, pero que aún requieran cuidado hospitalario, entonces que esté a la par. Y si requieren regresar a la unidad de cuidados intensivos, tenerla, y de esa manera multiplicar la capacidad. Se decidió hacerlo y se está construyendo un edificio desde cero. Yo no sé en cuánto tiempo hacen los edificios desde cero. Nosotros vamos a ser mucho más rápido de todos los edificios que se han visto en este país, que se han construido. Pero obviamente va a tardar un poco más que lo que estamos haciendo adentro, que si lo van a ver es impresionante. Y ya tenemos los equipos. Lo que hace falta son las camas hospitalarias. Las camas hospitalarias han escaseado en todo el mundo. Hemos traído un barco, hemos traído un avión. Acá queremos, hemos comprado todo el stock que estaba aquí en El Salvador. Y yo quiero si quiero recordar una cosa. Encontrar estos equipos es bien difícil. Cuando hablamos con el presidente Trump, cuando hablamos con la gente de la Casa Blanca, que luego el presidente Trump delegó, es que no es así de fácil. Todo el mundo los está pidiendo.
Todo el mundo quiere ventiladores, todo el mundo quiere camas, todo el mundo quiere monitores, todo el mundo quiere insumos médicos, todo el mundo quiere medicamentos. Y nosotros somos un país chiquito. Cuesta luchar por esos insumos, por esos medicamentos, por esas camas. Y lo logramos y las traemos, y los traemos lo más rápido posible. Pero, de nuevo, es bien fácil criticar, sentarse en un curul y estar criticando y criticando y criticando, y se acuestan criticando y se levantan criticando y luego van y critican. Y ni siquiera nos han dado un centavo para trabajar. Entonces, yo digo, mejor tratemos de aportar. Si quieren que Cisco se haga más rápido, que aprueben fondos. Tal vez así podemos traer, en vez de barco, podemos traer por avión las cosas y podemos abrirlo un poquito más rápido. Pero Cisco va a estar en tiempo, espero yo. Y digo yo espero yo porque el tiempo de contrato está bien, pero espero que la pandemia nos dé tiempo. Y espero en Dios que así sea. Pero si nos quieren ayudar, que nos ayuden. Que nos den recursos. Nadie está hablando que no se fiscalicen. Pero, hombre, hasta quieren burocratizar los procesos. Incluso hay diputados que están diciendo que nos quieren quitar la facultad y en lugar de comprar en 3 días, compremos en 45 días. ¿A quién se le ocurre en plena pandemia comprar en 45 días? Ah, que así no van a robar. Si así se robaron el Chaparral, comprando en 45 días. Así se robaron a Diego Delguín, comprando en 45 días. No es, es que el que roba es por ladrón, no es porque compre en 45 días o en 3 días. Estamos en emergencia y tenemos que comprar en 3 días. Pero nos quitan las herramientas. Aún así, vamos a salir a tiempo en cuanto a contratos y primero Dios vamos a salir a tiempo en cuanto a emergencia. Y creo que el tiempo nos va a dar la razón y los que nos critican ahora se van a tener que comer sus palabras cuando vean que sí se necesitaba haber planificado con tiempo. Es como la historia de la hormiga y la cigarra. Era verano, la cigarra decía no necesitamos guardar comida porque aquí hay comida en todos lados. Y la hormiga estaba guardando comida, guardando comida, guardando comida. Cuando llegó el invierno y se necesitaba comida, la cigarra murió y la hormiga podía comer. Cuando no teníamos un caso, no necesitábamos un hospital. ¿Para qué? Entonces empezamos a construir para cuando venga el invierno, para cuando venga ese montón de casos. Primero ellos no vengan, pero si vienen, vamos a estar listos. Muchas gracias. La siguiente pregunta para el embajador Johnson, Salomón Rugamas, Canal 10. Gracias. Buenas tardes, embajador. Buenas tardes, presidente. Consultarle, embajador, ¿cuál es el mensaje que usted quisiera enviar a la Asamblea Legislativa y al gobierno salvadoreño debido a esta situación que hay, este impasse que existió entre estos poderes del Estado y la participación también de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál sería el mensaje de su gobierno? Bueno, the United States of America supports democracy, right? Los Estados Unidos de América apoyan a la democracia. President Bukele knew that when he reached out to the United States and promised to become a stronger friend with the United States. El presidente Bukele sabía esto cuando se acercó a los Estados Unidos y nos dijo que quería ser un amigo más cercano de los Estados Unidos. So we support, the United States supports all three branches of the democracy. Así que Estados Unidos apoya a las tres ramas del Estado de esta democracia. Members of all three branches take the same oath to support and defend the Constitution. Los miembros de las tres ramas del Estado toman el mismo juramento para defender la Constitución. And elected officials all swear to support those that elected them to those positions they hold. Y también los funcionarios que son electos para posiciones en el Estado juran que van a proteger los intereses de quienes los eligieron para esos cargos. So one thing is certain in democracies, and that is that there will be disagreements and there will be arguments. Pero una de las cosas que sucede con la democracia es que se sabe que va a haber desacuerdos y que va a haber discusiones. That's democracy at work. Así es como funciona la democracia. Do you ever notice that in communist countries there's no disagreements? ¿Se han dado cuenta que en los países comunistas no hay desacuerdos? Everyone applauds, everyone gets in line, and everyone does what the dictator says. Todo el mundo aplaude, todo el mundo se pone en fila y todo el mundo hace lo que el dictador le dice que haga. So here in El Salvador, we have disagreements. Así que aquí en El Salvador sí tenemos desacuerdos. My message is, let's disagree respectfully, let's hear each other's plans, because we're probably
not that much different. Our plans are probably more closely aligned than we think. Así que mi mensaje sería, tengamos estos desacuerdos de manera respetuosa y escuchemos los planes que cada uno tiene, porque es posible que estos planes no sean tan diferentes los unos de los otros. And I always ask my friends who are diputados, y siempre le pregunto a mis amigos que son diputados, find a way to work together. Encuentren una manera de trabajar juntos. Encuentren una manera. Now we all know these are unusual times, and no one anticipated anything like this pandemic when we wrote the Constitution and our initial laws. Y sabemos que estos son tiempos totalmente inusuales. Nadie había previsto una situación como esta cuando se escribieron nuestras leyes o nuestra Constitución. So all that tells me is that it's more important now than ever that we find a way to work together to keep our people safe. Y esto es lo que me dice a mí, es que más que nunca es importante ahora que encontremos una manera de trabajar juntos para mantener a nuestra gente segura. So way forward for health, for the economy, and for security for the country moving forward. Para la salud, para la economía, y para la seguridad, para poder mover el país hacia adelante. And I think that's probably enough on that question, but I do want to say one more thing, if I may. I want to thank the members of the press. Y yo creo que ya dije suficiente sobre esa pregunta, pero quiero tomar el tiempo para decir algo más. Quiero agradecerle a todos los miembros de la prensa. I know you too have a difficult job. Yo sé que ustedes también tienen un trabajo muy difícil. Made more difficult during this health crisis. Y que se ha hecho más difícil durante esta crisis de salud. So you probably don't get credit for going out and going to places and trying to report the news, but I want to thank you for doing that because it's important. It's important for democracy that you do that. Thank you. Y quizás no les dan suficiente crédito por hacer este trabajo, por ir a todos los lugares y tratar de reportar lo que está sucediendo durante esta pandemia, pero quiero hacerlo hoy. Les agradezco porque es importante que ustedes hagan su trabajo y es importante para la democracia. Gracias. Thank you. La última intervención por Ernesto Cornejo, de Canal 12. Buenas tardes, presidente, embajador. Estamos en vivo para la señal de Noticiero Hechos y también en las diferentes cuentas de redes sociales. Es decir, presidente, que esta sería la primera entrega que el gobierno de los Estados Unidos estaría haciendo en cuanto a ventiladores. Se esperaría otra y también un apoyo importante de los Estados Unidos en cuanto a la reapertura económica. Es decir, también vamos a ver un recurso económico en cuanto a este tema. Gracias. Sí, muchas gracias. Bien, esta no es la primera entrega al hospital, porque ya se hicieron entregas a hospitales y se van a seguir haciendo. Pero sí es la primera entrega en global, es decir, los primeros 250 ventiladores mecánicos que vinieron hace unos días, que ya se empezaron a distribuir. Nosotros quisimos con el embajador hacer esta entrega puntual del Hospital Rosales, pero las demás entregas ya se empezaron y se van a continuar haciendo. Son parte de una entrega global de 250, pero yo dije una infidencia que en mi conversación con el presidente Trump, él se comprometió a enviarnos más de estos 250. Esto no es algo que el embajador va a decir, pero yo sí lo... Él me lo dijo, pues, y sé que nos va a enviar más todavía. Y no solo nos va a ayudar con la parte sanitaria, quiero decir, también nos han ayudado con las pruebas. Abbott, por ejemplo, no vendía pruebas y pudimos abrirlo gracias a la gestión de la Casa Blanca. Hemos comprado algunos otros insumos gracias a la gestión de la Casa Blanca. Hemos recibido otras ayudas directas a nuestro personal, trajes de protección, etcétera, gracias a USAID. Vamos a recibir apoyo para la reactivación económica de parte de los Estados Unidos. Se restableció la ayuda de parte de los Estados Unidos. Y quiero decir otra cosa para contestar tu pregunta y sumarle a una pregunta que se hizo antes sobre el informe del Departamento de Estado, y lo digo aquí frente al embajador. Es algo un poco tendencioso agarrar un informe que es positivo, porque es un informe positivo, es un informe que certificaba a El Salvador como un país que puede recibir ayuda de Estados Unidos, porque cumple con lo que Estados Unidos pide para recibir ayuda. Ese es el reporte. El reporte certificaba, o certifica, más bien dicho, a El Salvador como un país para recibir ayuda. Un medio tendencioso lo agarró
pues obviamente en todo reporte toman pros y contras, ponen El Salvador ha hecho muchos avances en bajar la delincuencia, El Salvador ha hecho muchos avances en bajar la migración forzada, El Salvador ha hecho muchos avances en democráticos, El Salvador ha hecho muchos avances en la relación con Estados Unidos, El Salvador ha hecho muchos avances económicamente, El Salvador bajó de la lista tal a tal, bajó el número tal de peligro, el número tal, el número para turistas, su aeropuerto, el aeropuerto de El Salvador acaba de ser certificado por la FAA con certificación 1, que es la mejor que puede tener. Estuvo en peligro gracias a los desmanes que había hecho la administración anterior, pudimos subsanarlos a tiempo y ahora tenemos una certificación que fue hace unos días, no lo hemos anunciado, pero creo que mañana pasado se hará ese anuncio, me adelanté. El Salvador ha hecho todo esto bien. Dentro de las cosas que nos preocupan está hecho esto, hay un poco de conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, ha habido esto y lo otro. Pero eso es como que alguien diga, bueno, ¿qué te pareció la casa? Mira, yo veo la casa bien bonita, tiene buen precio, excelente sala, jardín, los cuartos, los baños preciosos, te aconsejo comprarla. ¿Y qué tenía malo? Bueno, no sé, la cochera era un poco pequeña. Y entonces, basarse el reporte, ¿qué dijo el reporte? Mira, el reporte dijo que la cochera estaba muy pequeña. El reporte no dice eso, el reporte tiene todos los pros y los contras. Y el resultado final del reporte, bottom line, como dicen en Estados Unidos, es El Salvador queda certificado para recibir ayuda. Y aquí está la ayuda. Es una buena noticia para el país. Es más, cuando Estados Unidos nos bajó, o sea, nos bajó la alerta de 3 a 2, porque ahí es 3 es más alta la alerta, y la bajaron a 2, la alerta de peligro para los viajeros, la bajaron de 3, que era, por favor, reconsidere su viaje, a 2, que es tome precauciones normales. No decía El Salvador es un paraíso para ir y ahí no hay delincuencia. Si ustedes van al reporte, página por página, van a encontrar que dice El Salvador aún tiene una delincuencia que debe ser combatida, El Salvador aún tiene problemas de delincuencia, El Salvador aún está catalogado como un país con epidemia de homicidios, El Salvador, pero cuando leen todo el reporte dice El Salvador ha hecho gran trabajo para bajar los homicidios, se ha notado una reducción drástica en los delitos, se ha notado un combate al crimen muy decidido por parte del gobierno, y al final el reporte es, se recomienda bajar El Salvador de categoría 3, que es alto peligro, o categoría 2, que es la misma que tiene la mayoría de países. Entonces, si nos vamos a la minucia y queremos buscar lo negativo en algo, siempre lo vamos a encontrar. Pero es tendencioso que ese sea el titular cuando el reporte, la conclusión del reporte es que El Salvador está certificado para recibir ayuda. El titular debe haber sido ese. El Salvador es certificado por el Departamento de Estado para recibir ayuda. Y si quieren en la minucia pueden poner, sin embargo, dicen tal y cual. Pero no, el titular lo agarraron en los sin embargos. Entonces yo creo que es bueno aclararlo porque fue un reporte positivo para El Salvador, un reporte que va a convertirse en ayuda para El Salvador, que se está convirtiendo en ayuda para El Salvador. Y es un reporte que nos pone El Salvador como un país que está certificado para recibir ayuda, a diferencia de muchos otros países que no certificaron para recibir ayuda. Entonces creo que es un poco tendencioso agarrar lo malo del reporte, ponerle titular y ni siquiera haber puesto todo lo bueno del reporte, que al final pesó más para el Departamento de Estado, porque la recomendación al Congreso fue que estábamos certificados para recibir ayuda y de hecho hemos recibido ayuda, tanto del Congreso como directamente del presidente Trump. Bien, señoras y señores, concluye así esta conferencia de prensa. Vamos a presenciar enseguida. Así eran las palabras del presidente de la República, quien había hablado hace unos momentos que habían gastado aproximadamente $575,000.